era mimo para fiestas de... Nos contrataban en 15 años, en bodas, así. No, pues creo que sí, he hecho muchas cosas. Les digo, soy de familia curiosa, que en realidad no es que se dedican a los negocios, pero siempre han tenido alguno. Encontré un trabajo como jefe de departamento de la Secretaría de Cultura. Y aunque me enseñó mucho sobre la gestión, la verdad fue que yo de pronto estaba en una oficina, me levantaba como a las 5 de la tarde entre papeles, veía por la ventana y decía, se acabó mi carrera de actor. Estuve a nada de ser una botarga de un equipo de béisbol. O sea, estuve a nada, nada más porque tenía una función de teatro y me dijeron, no, tienes que dejar tu función. Y dije, háganse la chingada. Y durante las épocas de las vacas flacas, pues claro que tenía yo una cafetería, tenía una franquicia de raspados, tenía una fonda, tenía un gimnasio, en fin, siempre hice como muchas cosas. Estuve también a nada de participar en una película porno. Si ven en una película porno a alguien que se parece a mí, no soy yo. Decía, quiero ser abogado y quiero ejercer unos años y luego quiero irme a estudiar teatro. No, ya estaba en esa línea. Entonces todo el mundo decía, no, es que es una u otra. Sí, ya tomaré la decisión en algún momento. Muchos años, 15 años, trabajé en el taller de mi padre. Luego me fui al extranjero a estudiar sin becas y nada. Y entonces para sostenerme pues tenía que meserear. Y luego regresé a México donde nadie me estaba esperando. Y entonces también tuve que seguir mesereando durante algunos años mientras iba como armando pues, ¿no? Los equipos, las familias que se van generando, como es la de más pequeños que jugué. Pues esos son los trabajos que creo que no necesariamente tenían que ver mucho con el teatro, pero que tuve que hacer para hacer teatro.